Ministro, ¿qué impresión se llevó luego de más de 2 horas de exponer en la Comisión Bicameral del Parlamento? Bueno, como usted bien sabe, las reuniones son de carácter reservado, así que no podemos comentar lo que se ha ventilado dentro de la misma. Me parece importante que la decisión de la Presidenta de convocar esta comisión ha permitido que rápidamente se ponga a trabajar. Y bueno, hoy tuvo las primeras audiencias, van a seguir citando a funcionarios y a personas que tienen que ver con lo que se está tratando, que es la destitución del señor Redrado en el Banco Central. En el día de mañana van a terminar estas reuniones con invitados para que vayan a dar su parecer. Así que bueno, esperemos que muy rápido tener una resolución de este tema que es importante ir terminándolo, porque la verdad que ha demostrado claramente que una persona quiso conservar un cargo más allá de cualquier consideración. Bueno, es importante poder seguir trabajando rápidamente en las cuestiones que ocupan a los argentinos y no en las cuestiones personales de una persona, en este caso el señor Redrado. Más allá de lo que se resuelva finalmente en la Comisión Bicameral, ¿hay algún aspecto legal o técnico a considerar para ponerle punto final definitivo a este conflicto? No, porque en realidad todas las normas que emitió la Presidenta y que fuimos llevando adelante del Poder Ejecutivo tenían la legalidad y el funcionamiento que marca la Constitución respecto tanto al Fondo del Bicentenario como a la remoción del señor Redrado. Pero bueno, estamos en esta instancia y esperamos que rápidamente culmine. ¿Por qué calificó de mensaje mafioso a la amenaza de Martín Redrado de dar a conocer una supuesta lista de amigos del poder, como él los denominó, que habían comprado dólares? Bueno, en varios sentidos, ¿no? Porque primero es bastante impresionante ver una declaración como esta en un medio de comunicación. Una declaración entrecomillada quiere decir que está tomada como textual por el diario Clarín. Y esta declaración, primero, no dice amigos de qué poder. Si está hablando del poder judicial, del poder mediático, del poder político, del poder económico. Es un mensaje mafioso porque está diciendo, bueno, yo ahora voy a decir cosas que antes no dije. Lo embromado del tema es que esas cosas que antes no dijo formaban parte de la responsabilidad de un funcionario público. Entonces, si tenía información sobre algún ilícito, bueno, debiera haberlo denunciado en su momento. Y más allá de eso, está intentando de alguna forma dar un mensaje a no sabemos a quién, pero del tipo guarda que yo sé lo que hicieron. Y creo que esto es grave. Fíjese que en el día de la fecha aparecen abogados de Redrado haciendo declaraciones radiales en la cual dicen que el reportaje no existió. Si el reportaje no existió, bueno, solo lo pueden saber quienes participaron del mismo, pero hay una periodista del diario Clarín que firma una nota en la cual aparecen todas esas declaraciones. Por lo tanto, Clarín miente o Redrado miente o los abogados de Redrado mienten, pero alguien en esta circunstancia está mintiendo. ¿Se puede considerar como un, lo pongo entre comillas, apriete algún sector del Poder Ejecutivo frente a la situación que atraviesa Redrado? Bueno, es difícil entender hacia dónde va, pero es un apriete mafioso, claramente. Es una actitud claramente mafiosa, porque además él debía haber cuidado estas cuestiones mientras era funcionario. Finalmente, ministro, hoy la Presidenta dijo por la mañana que el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, está decidido a seguir adelante con la constitución del Fondo del Bicentenario. ¿Cuáles serán, en todo caso, los pasos que se darán en el futuro inmediato para poder concretar esta iniciativa del Poder Ejecutivo? Bueno, seguir trabajando en todo lo que son los trámites tendientes a que este fondo se ponga en funcionamiento, porque un poco hemos perdido el foco de qué es lo que se está discutiendo. Lo importante es que el Fondo del Bicentenario es una excelente alternativa para que Argentina pueda desendeudarse y por ende pagar tasas de interés más baja y dar más certidumbre hacia adelante respecto a lo que viene en la economía del 2010. Un año que viene muy bien, que estamos viendo lo que es el impacto turístico dentro de nuestro país, también vamos a ver a partir de fines del mes de febrero lo que va a ser el impacto de la cosecha, es decir, un funcionamiento de una economía que va a seguir generando puestos de empleo y va a seguir generando crecimiento. Entonces, el Fondo del Bicentenario lo que hace es dar más certidumbre a los acreedores del país y, en definitiva, permite que toda la economía funcione mejor. Así que nosotros vamos a ir trabajando, tal cual señaló la Presidenta, para la puesta en funcionamiento del Fondo del Bicentenario. Disponer de esos recursos, de esas reservas de libre disponibilidad, ¿descomprime el panorama fiscal para poder utilizar recursos en cuestiones de orden de obra pública, infraestructura, deuda social? Tiene que ver con la optimización de las fuentes, es decir, la mejor forma de utilizar todos aquellos recursos que tiene disponibles la República Argentina.
y en este caso claramente puede llevar a una mejor utilización del presupuesto en aquellas cuestiones que son las que dinamizan la economía, como puede ser el plan de obra pública e infraestructura, como puede ser seguir adelante con todo lo que tiene que ver las ayudas sociales, pero también con aquellas medidas de carácter institucional que tomara la Presidenta, como la asignación universal por hijo, que pusiéramos en marcha a fin del año pasado. Entonces, claramente, es el mejor aprovechamiento de los recursos que tiene nuestro país.